No te líes. Este es el otro. Hola, les tengo una súper buena noticia. El día de hoy me acaban de dar como la noticia de que ya tenemos nuevo celular, pero bueno, ya lo tenemos y es justo con lo que estamos grabando ahorita, así es que espero la calidad sea buena. Bueno, se ve que está bonita, entonces, y tiene bastante memoria, así es que nos va a servir bastante para seguir grabando video y eso me emociona demasiado. Estos dos últimos días he estado toda emocionalmente como mal, pero esta noticia cambió por completo mi situación emocional, así es que ahora me siento tan feliz de ya poder tener un celular. Esta es la cámara frontal, espero se vea súper bien, yo digo que sí, se ve clarito y la cámara trasera también parece ser que se ve muy bonita, así es que de verdad estoy tan emocionada. Nada más quería darles esa noticia, compartirles esa noticia de que vamos a poder seguir creando contenido y ya con una mejor calidad que ya era pues necesario. Oigan, y quiero mostrarles que la otra vez adquirí este labial que traigo. Es el de Maybelline, el tono 70, Amazonian. Y está súper padre. Miren, ahorita me lo acabo de poner, son como la 1 de la tarde. O sea, lo voy a dejar así, no lo voy a retocar. Y les voy a estar enseñando qué tanto se deslava. O bueno, qué tanto se quita. Y van a ver que va a ser súper mínimo. Pero está muy padre. 100% se los recomiendo. Yo se lo vi a Isalia Gómez aquí en YouTube y Isalia Not en Instagram. Pero está muy padre. Por cierto, ya comimos y vean, no se me quitó el labial, así es que por eso les digo, ahorita vamos a salir, así es que en un ratito les enseño bien, cómo va el labial y vean, les enseño el outfit porque me dijeron que querían que, bueno, me dijo una personita, me puse el collarcito que siempre me pongo, este me lo regaló mi suegra hace 2 años. Una blusa negra y una falda y botas con unas calcetas largas. Ese es el outfit. Dejen ver si se los puedo enseñar mejor. Yulen, ¿con qué? No, no he agarrado yo nada. Di hola. Hola. ¿Y lo sabes? Di hola. Hola. Y si queremos entrar a la plaza y vean a Yulen como ya tiene la boca y las manos. ¡Qué asco! Les digo que a él no lo puedo traer bien, nunca. Pues así vienen, pero Yulen, vean. A ver, Yulen, voltea. Yulen, voltea. Look, I'll make it all manageable.
bueno, en realidad pues no hicimos mucho, pero estuvimos ahí acompañando a lo que tenían que hacer mis suegros en su día, así es que pues ahí andábamos de chicles. Ya después, algunos días después, en casita, pues por la mañana me levanté, me arreglé, me puse a ponerle lunch a los niños y también aproveché que tenía tiempo para darle de comer a los pececitos, porque como no estuvimos, como que sentimos que se pusieron tristes y uno se murió. No sabemos por qué, si todo estaba bien, pero pues no sé si fue de tristeza o estaba enfermo o qué, pero pues bueno, no me tachen de irresponsable, por favor. No sé por qué de verdad murió. Es que había uno en la pecera que estaba enfermo. Él murió hace poquito, entonces siento que pudo haberlo contagiado o haberle, pues sí, haberle pasado algo. Entonces hemos estado siendo muy cuidadosos y más que nada de relajarnos con la pecera ha sido un estrés, porque luego vemos que está enfermo, que no quiere comer, que no sé qué. Entonces bueno, pero bueno, ahorita están bien, entonces todo bien. Ya después me puse a peinar a las niñas para irnos a la escuela. Últimamente lo he estado dejando al último y pues no es justo, pero pues bueno, aquí estaba un poco apresurada peinándolas a las dos. Primero es Melody y la que sigue es Melanie. Luego también me puse a rellenar las botellas de agua de los niños, porque todos los días les mando agua natural por el calorón que hace, pero a una niña se le rompió la botella, así es que por eso todos llevan de todos los colores. También fuimos con Yulén a ayudarle a hacer el regalo del Día del Padre para Uri. Aquí estábamos haciendo el regalo. Y obviamente ese vlog, bueno, no creo grabarles porque no me va a tocar ir, le va a tocar ir a Uri y pues él no graba nada. Pero pues vamos a estarle festejando. Ya vamos de regreso de hacer el regalo de Uri por el Día del Padre, así es que voy a desayunar y vuelvo a regresar a la escuela por lo de computación. Pero bueno, ya vamos. Ya voy para la escuela otra vez. Les digo que me toca clase de computación, así es que bueno, nada más fui a comerme un yogur con granola y ya. Me regresé. Bueno, pues ya llegamos a casa y pasé a comprar dos coridoras bebés. Bueno, es que ahí en esta las venden muy pequeñitas. Ay, ni me fijé la hora. Bueno, ahorita checo la hora. Se los estoy aclimatando. Y pues acá están los demás. Mami. Mande. Es que quiero ya mi gordita. Sí, ya voy. Le compré a los niños gorditas. Bueno, aquí están los demás. Felices y contentos. Solo que no veo al otro coridora. Es que, ¿qué creen que...? Ay, no. Los otros dos coridoras murieron. Uno por un accidente y el otro por... Por tristeza. El otro yo creo por tristeza. No sé, la verdad. Llegamos y estaba muerto. Y no va al otro corredor. Pero bueno, ahorita lo busco. Por lo mientras, pues están allá aclimatándose. Bueno, ya salió la corredora. Ahí está. Es esta. Bueno, ya se movió.
Pero ya la encontré. Acá está Haku, hermoso. Tómelo. Bueno, así tómelo. Vamos. Ya casi las libero. Mamá. Oigan, pues ya metí los coridoras. Aquí están. Vean, acá hay una. Acá hay otra. Y me parece que esas son las nuevas porque la otra está más grande, pero no sé dónde está. Pero bueno, aquí está. Y aquí está. Están un poco sucios mis cristales. Ya lo voy a limpiar. Es que se... como que se baja. Bueno, se escurre, entonces se... pues se ensucia. Ah, miren, aquí está la más grandota que ya teníamos. Es esa. Esa es la que ya teníamos. Junto con las albinas. Pero pues las albinas, les digo, no sé qué ocurrió. Que pues... y le compré grises porque había leído que no pueden estar solas. Entonces, pues bueno, le compré antes de que se me muera la otra. Y aparte ellas ayudan a limpiar aquí el pues la grava. Ahora sí, después de dejar todo en orden con los pececitos y volverles a dar de comer, ahora sí vamos a preparar la comida. Me van a estar acompañando a preparar pues mi comida. Espero no se aburran y yo lo hago con intenciones pues de entretenerlos. Espero si funcione. Estaba picando cebolla, así es que bueno, acompáñenme en el proceso. Verduras limpias, ya las acabo de lavar, así que vamos a arrancar. Cuando el tocino esté muy bien frito, entonces ahora sí vamos a agregar la cebolla. Y como verán, yo me puse el mandil por acá porque estaba salpicando demasiado aceite. Bueno, no aceite, sino la grasita del tocino. Y luego ya no se quita en la ropa. Entonces esa es la función por la cual yo quise el mandil. Así que fui a ponérmelo rápido antes de que me ensuciara la ropa. Y de igual forma, cuando la cebolla ya se haya freído muy bien, ya se ve así un poco más transparentosa, pues ahora sí vamos a agregarle el jitomate. A mí me gusta picárselo porque me gusta sentir pues los pedacitos de jitomate. Ya con el tiempo yo le dejo un buen ratito para que se haga aguadito y no esté así como los pedazotes. Ahorita ustedes van a ver cómo. También me puse a picar las calabazas. Como les dije, ya había lavado las verduras, solo era cuestión pues de que se escurrieran. O sea, ya las verduras estaban limpias, no vayan a creer que nada más las agarré así y las piqué, no. Y bueno, si me ven que de repente me estoy agachando a oler las cosas, es porque me llegaba un aroma raro, entonces estaba viendo si eran las calabazas. Y sí, había un pedacito como que se quería echar a perder de una calabaza y era lo que estaba oliendo. Entonces olía todas las calabazas para asegurarme que no estuviera pues partiendo un pedazo malo. Pero no, casi siempre tengo esa maña de estar oliendo todo. Oliendo el pollo, la carne, porque ahorita como no tengo refri pues sí me da como mucha desconfianza. Y siempre antes de cocinar algo empiezo a oler todo, todo, todo. La leche, el huevo, todo lo que prepare.
Entonces, bueno, ya después que el jitomate ya se haya cocinado un poquito, ya esté más aguadito, ahora sí agregué las calabacitas al sartén y por ahí dejé, moví y le tapé para que ayude a que el jitomate saque sus juguitos. Oigan, en lo que se termina de cocinar mis calabazas, todavía me falta hacer un arroz, pero vamos a ocupar la licuadora antes con un agua de tuna. Compré esta charola de tunas, me costó 20 y ya vienen peladas, así que considero que está bien porque, pues no sé, ya me ahorro el trabajo. Pero, pues bueno, vamos a ponerlas acá, todas. Igual no todas. Yo creo con esas. Ya se me acabó el azúcar, ya estamos a final de catorcena, donde todo se me acaba. Y aquí, pues, en lo que se hacía el agua de tuna, bueno, que en lo que se licuaba, yo me puse a condimentar las calabacitas, que no le había echado nada, y le puse un poquito de Nor Suiza, bueno, una cucharadita, pues sí, bastante llenita de Nor Suiza, y ya un poquito menos de sal de grano, porque pues ya le eché suficiente de acá, entonces para que no quede muy salado. Normalmente no considero que comamos tanta sal, pero aún así ustedes, pues, a su gusto. Si es que van a preparar la receta. Oigan, pues ojalá me escuchen. A mí me gusta siempre colar el agua que tenga semillas. Por ejemplo, la de la sandía, la de la guayaba, la de avena que queda en las hojuelas. Esta también. Para que cuando estés tomando no te moleste estas semillitas. Y así queda más ligerita y más rica, yo siento. Y también siempre acostumbro a licuarla ya con el azúcar, ya nada más le agrego todo lo demás de agua y listo. Quiero que vean lo deliciosa que se ven las calabacitas, las amamos desde que se las preparé a Uriel así, le gustan mucho las calabacitas, entonces bueno, esta es la comida del día de hoy. El arrocito, como ya vieron, pues está por prepararse, está de este lado, ya lo tapé. ¿Y qué creen que ahorita que veníamos? Si no llevo una lista, yo no me acuerdo. Entonces se me olvidaron las tortillas, pensé que, o sea, no sé, hasta que ahorita me acordé. Ya hice también el agüita, así es que ahorita voy a salir ya cuando esté mi arroz para por mis tortillas, pero vean, se ve delicioso. Amo el queso manchego. Miren, no les había enseñado esto, es una nueva compra que hice por Amazon. No sé por qué por aquí se ven blancas, pero no son blancas. Son azules, bueno ahorita están como en azul. Y acá está el control que cambia de, pues, de todas las funciones, pues cambia de colores. Ahí están moradas. A ver, dejen, ajá, aquí está rosa.
azul, amarillas, verdes. También tiene varias funciones, así. Vean, y la pusimos alrededor de todo el cuarto y parte del baño. También en parte de la pecera. Y pues bueno, se ven súper padres. Está medio rara. Está esta. O esta. O esta. Pero bueno, tiene muchas funciones y están bien padres. Las compré en Amazon. Fueron 30 metros por 209 pesos. Yo considero que están bien. Pero pues bueno, no lo sé. Esa es la compra nueva que hicimos junto con el labial que les he estado enseñando en este blog. Que también lo traigo justo puesto ahorita. Déjense los enseño. Miren, compramos esto. Espérame, Yulen. Tiene así. Un controlito. Otra. Y sus cargadores. Esto. ¿Qué es esto? Estas que son como pegamento. Y esto. Instrucciones. Deja ahí, Yulen. Mira, aquí dice cómo hacer de esos cables. Y bueno, ¿qué creen? Que el día de hoy estaba pues haciendo mis deberes de mamá y de ama de casa, pero ya no les terminé de grabar. Después de la comida empecé, bueno, más bien, sí, empecé a lavar los trastes, los poquitos que tenía, porque no los he dejado acumular, que son como los que ocupo yo cuando cocino y los que ocupo yo cuando como y los de Yulen. También me puse a sacar la basura, que ya tenía ahí bastante basura. Y con el calor huele muy feo, entonces pues no, no tenía había... Bueno, es que normalmente el camión de la basura pasa por las mañanas cuando yo no estoy en casa. Entonces me es difícil tirarla. Y luego en las tardes también como que nada más no pasaba el señor. O sea, de los que andan en burritos y así. Que no deberían, pero pues bueno. Y luego, también qué más me puse a hacer. A lavar los trastes, sacar la basura, comer y a lavar ropa. A lavar ropa. Eché dos cargas, ya no les enseñé. Ahorita les enseño la canasta y lo que me falta para mañana y para estos otros días. Lo que pasa es que como me fui el fin de semana a pasear, pues yo iba a dedicar mi fin de semana a hacer mi limpieza, pues para empezar la semana limpia la casa, pero pues como no estuve, no hice nada de esto. Entonces sí, el uniforme de Yulen estaba sucio y los mandé con ropa normal. Y a las niñas también. Bueno, las niñas en realidad creo que ellas sí tenían uniforme limpio, pero no las mandé con uniforme. Me puse a lavar principalmente la ropa por eso, porque necesitaba echar pues el uniforme de Yulen. Pero me faltan dos cargas, creo, o tres más o menos. Y desmanchar unas ropas blancas que se me mancharon. Y pues ya, es todo. Estoy esperando a Uri para ir a la comer. Aquí está a la vuelta de la casa. Por leche y por algo para merendar y para el lunch de mañana. Me dijo que llegaba... Ay, disculpen todo el ruido. Me dijo que llegaba ahorita como en un ratito. Así es que lo estoy esperando. Porque no quiero ir sola, porque ya es de noche y me da miedo caminar sola. Bueno, o sea, de que lo hago, pero la verdad ahorita no quiero ir solita. Entonces por eso lo estoy esperando para ir allá. Déjenles voltear la cámara. Les digo, ahorita la casa no está tan tirada en realidad. También me puse a limpiar el mueble de la tele y a recoger aquí la sala, porque cuando llegamos normalmente de un lugar a otro, pues bueno, de un lugar a mi casa, pues sí llegamos cansados y así. Entonces todo se queda aquí en la sala y despeje un poquito la sala, según yo. Ahorita pues las niñas están coloreando y tienen todo su reguero, pero pues más o menos estoy tratando de limpiar. Es que también quiero hacer una limpieza profunda y bueno, mucho bla bla bla. Y pues ya. Ya les enseñé un poquito de lo que hice hoy. No les puedo enseñar todo porque les digo que el celular tardó en cargar. Creo que es la cajita del cargador, pero pues voy a checar eso porque no tendría que tardar tanto. Y bueno, desde aquí pues en la mesa sí tengo un relajo, pero pueden notar que también las luces siguen hasta acá. Y cuando pues las luces están apagadas se ve diferente, no se ve tan iluminado pero tampoco tan oscuro. Entonces pues ya, no era la idea poner las luces ahí. De hecho nada más era en los cuartos, pero pues debido a unas circunstancias decidimos Uri y yo ponerlas así. Y no nos disgusta,
nos gusta, o sea, hasta el momento, y de verdad sí recomiendo las lucecitas. Estas las compré en Amazon y están muy padres. Ah, y si se dieron cuenta, el labial desde las 9 que me fui con Julián me lo apliqué, bueno, antes, desde las 8 y algo, y pues eso es lo que hay. Miren, nuevamente, esto es lo que se ha desgastado porque he estado tomando agua y pues ya comí, pero creo que no me ha quitado como gran cosa aquí. Entonces siento que está muy bien, me gustó porque aparte ni se siente tan tan pesado, o sea, no se siente que traes labial realmente. Y está súper bonito, la verdad sí me gustó y yo creo que lo voy a estar pidiendo en otros colores. Oigan, y fuimos rápido a hacer unas compras pequeñas. Dos cajas de leche de 6, o sea, 12 litros de Alpura deslactosada. Una caja de estas de giro. Una de estas. Le pidieron a Yulena en la escuela. Nesquik y Trix. Así este pack en 95. Un Pan Bimbo y un regalito. Y acá está el ticket. 778.50. En Bodega Aurrera. Esta fue la ropa limpia y que ya se secó. Y me falta la que todavía no lavo, que esa la voy a dejar para mañana. Es esa. Ya la separé. Es blanca y color. Entonces esa la vamos a lavar mañana.